Bienvenidos, chicos, una semana más al canal de fútbol internacional de Área de Penalti. Hoy vamos a probar algo nuevo, vamos a hacer algo que nos hace mucha ilusión y queremos hacer semanalmente, si podemos, que son preguntas y respuestas. Os dejamos esta semana en Instagram y en Twitter una plataforma para que nos dejarais ahí todas vuestras preguntas, todo lo que queráis, de lo que quisierais que habláramos hoy. A partir de ahora, lo ideal sería que lo dejarais en los comentarios del YouTube, ¿vale? En cada vídeo dejáis todas las preguntas y en el vídeo siguiente intentaremos responderlas todas o casi todas. Esto ha sido un éxito, tenemos muchas más preguntas de las que esperábamos. Si vuestra pregunta que la habéis mandado no la hemos podido responder hoy, lo siento, pero aparece en la siguiente seguro, ¿vale? Bienvenido, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo va eso? Bien, bien. Entonces, lo que hemos hecho es una pequeña selección y tiramos para adelante con ello, ¿vale? Entonces ya, cortita y al pie, como siempre. Nos pregunta Adrián Gómez, ¿qué opciones reales hay de que el PSG no sea campeón de la Liga? ¿Cómo lo ves? Yo inicialmente soy un tanto pesimista con la idea de que otro equipo que no sea el Paris Saint-Germain de Neymar, de Mbappé y ahora de Pochettino, pues pueda alzarse con la Liga. Es verdad que el Lille domina, 54 puntos, el Lyon es segundo con 52, ambos transmitiendo muy buenas sensaciones, pero tengo la sensación de que cuando el PSG, el equipo capitalino, que lleva dominando con mucha autoridad la Liga durante estos últimos años, coja velocidad de crucero, ni Lille, que tiene competición europea, ni Lyon van a poder competirle. Claro, es que el único que ha podido toserle estos últimos años ha sido el Mónaco, porque bueno, el Marsella lo intentó, el Lille lo intentó, pero ninguno llegó a conseguirlo. Lo logró aquel Mónaco de 2017, ¿no? Nos acordamos todos, con Mbappé, Bakayoko, Mendy, Bernardo Silva. Vamos, un equipo de fantasía que duró un año, pero es que ese equipo sumó 95 puntos. Si el Lille gana todas las jornadas que le quedan, sumaría 96. ¿Va a ganar el Lille todas las jornadas que le quedan para lograr esa puntuación que te exige tantísimo el PSG? Yo creo que no. Yo lo veo muy difícil, muy difícil, y creo que sería una gesta casi milagrosa que el PSG no ganara este año la Liga, la verdad. Pero bueno, siguiendo con las preguntitas, nos pregunta Mario MT11, ¿cuántas posibilidades o qué porcentajes le dais a los equipos españoles en competiciones europeas? Bueno, si quieres, Alex, vamos analizando una a una todas las eliminatorias que tienen los equipos españoles en las próximas semanas, tanto de UEFA Champions League como de Europa League. Vamos primero con el Real Madrid-Atalanta. Yo ahí le doy un 60% al Real Madrid y un 40% al Atalanta. No sé cómo lo ves. Pues lo hemos clavado, es exactamente lo mismo. Porque se habla mucho del Atalanta, está un poco de moda, lo que ha hecho Gasperini es algo histórico, pero son unos novatos en la competición donde el Real Madrid es el rey absoluto, con una diferencia abismal sobre el siguiente, y eso, por muy mal que esté jugando el Madrid en Liga, siempre pesa. Exacto, y yo creo que además el Real Madrid es un equipo que le beneficia mucho el juego que le propone el Atalanta, de una presión muy agresiva, y ahí salvando presiones agresivas, probablemente no haya dos mejores jugadores en el mundo como es Toni Kroos y Luka Modric. Eso es cierto, y que bueno, luego tienes arriba a un tipo como Benzema que necesita media ocasión para hacerte tres goles. Pero bueno, en el siguiente partido, la siguiente eliminatoria que tengo aquí apuntada sería el Atlético de Madrid-Chelsea. ¿Vale? Ya no es una cuestión de nivel, sino por cómo compiten. Yo creo que 65% para el Atlético de Madrid y 35% para el Chelsea. Yo tengo unos porcentajes muy similares. Le doy algo más de porcentaje al Chelsea, le doy un 40% y un 60% al Atlético de Madrid, que a la hora de competir es de los mejores equipos del mundo. Vamos a la otra eliminatoria, que enfrenta al Sevilla contra el Borussia Dortmund. Otra eliminatoria que doy favorito a los españoles. En este caso también un 60-40 a favor de los hispalenses. No sé cómo ves tú esta eliminatoria. Lo he estado pensando un rato, lo he estado mirando, he visto la actitud de cada equipo, cómo están, y realmente la sensación sería que a lo mejor hasta el Sevilla podría llegar como favorito, pero claro, no vamos a subestimar un Borussia Dortmund que tiene a un tipo como Erling Haaland en punta. Así que lo tengo 50-50, 50-50. Y ahora con la mayor eliminatoria probablemente de estos octavos de final, un PSG-Barça,
que no sé cómo lo ves tú, Alex. Pues mira, es que ayer le pegaron un palito a Neymar jugando en Copa y no sé si va a llegar. Como no llegue, la cosa cambia bastante. Pero yo tengo 45% para el Barcelona, 55% para el Paris Saint-Germain. Yo con Neymar, porque estas son unas posibilidades que hice con el brasileño, que eso, que se fue lesionado el... Hoy estamos grabando un jueves, se fue lesionado un miércoles en la Coupe de France. Yo le doy un 60% al Paris Saint-Germain y un 40% al FC Barcelona, que también llega muy mermado de cara, sobre todo en defensa. Pasamos ahora con la Europa League. Tenemos un Napoli-Granada, que sé que te pilla de cerca, Alex. ¿Cómo la ves? Es que, a ver, a mí me gusta mucho el proyecto que está haciendo el Granada. Diego los hace jugar de una forma que es muy interesante. Pero claro, es que el Nápoles me parece que es otro nivel, ¿no? Entonces, yo lo tengo, es la eliminatoria prácticamente que tengo más decantada, que es Granada 30%, 70% para el Manchester United. Yo soy un tanto más pesimista todavía, le tengo un 75% al Napoli y un 25% al Granada. Otra eliminatoria muy interesante es ese Villarreal RB Salzburg, que aquí yo tengo dos favoritos, los españoles, al contrario que en el otro partido que hemos comentado de UEFA Europa League. Le doy un 65% al Villarreal y un 35% a un RB Salzburg, que es un equipo muy ofensivo, pero que tal vez le falten mimbres para competir contra un Villarreal y contra un Unai Emery, que esta es sin duda su competición. Recordemos también que Dominik Szoboszlai ha abandonado la disciplina austriaca rumbo al hermano mayor, al RB Leipzig. Es que eso es una baja importantísima. A mí me gusta mucho el Salzburg, me gusta muchísimo porque tienen una actitud ofensiva total, no le tienen miedo a nadie. O sea, fueron capaces de mantener encerrado al Bayern de Múnich sin poder jugar. ¿Qué pasa? Que su gran pega es cómo defienden, que es que les meten un gol y se vienen abajo. Y claro, así el Bayern de Múnich les metió, pues ya no me acuerdo si fueron 5 o 6 en los últimos 10 minutos. 5 o 6, sí, yo tampoco recuerdo. Entonces, es mucho más compensado el Villarreal, eso es cierto. Y yo lo tengo pues bastante parecido, 40 para el Salzburg y 60 para el Villarreal. Y ya en el último partido que nos queda, que a lo mejor es probablemente la mejor eliminatoria de Europa League, que es esa Real Sociedad-Manchester United. La Real Sociedad no tiene el mismo hype que tenía el año pasado. Es verdad que ya está lesionado Silva, pero los resultados no llegan, están muy irregulares, se ha ido William José porque tampoco estaba aportando mucho, y el Manchester United está en su mejor estado de forma desde que Sir Alex Ferguson dejó los banquillos. Yo tengo 30-70 para el Manchester United. Yo también tengo un 30-70 a favor de unos ingleses, que eso, que como has mencionado, parece que están en un buen momento, aunque bueno, el Manchester United y las dinámicas son muy cambiantes en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford, ante una Real Sociedad también que parece que Isaac se está entonando últimamente y que sí. Supongo que coincidiremos que ha tenido más juego que puntos hasta la fecha. Ahí estamos de acuerdo. Pues nuestra siguiente pregunta es de Diego Núñez y nos dice: ¿qué veis más probable? ¿El Manchester United ganando la Premier League o al Milan ganando la Serie A? No sé cómo lo ves. Yo, mira, justo acabamos de decir cositas del Manchester United y de hecho creo que es bastante más probable lo de Milan. El equipo de Stefano Pioli es que es un equipo que ha cambiado la mentalidad completamente gracias a la llegada de Ibrahimovic. Se permiten hacerse un fichaje invernal como es Mandzukic o como Fikayo Tomori. Es un proyecto que todo el mundo tiene confianza, todo el mundo tiene ganas en una liga como la Serie A, que después del bajón de la Juventus, porque ya los jugadores no pueden jugar todos los años durante 25 años seguidos, está más abierta. Y el Manchester City en la Premier League creo que ya ha decidido que van a ganarla ellos y que los demás, quieran o no, no van a poder. Entonces, no sé cómo lo ves. Yo también creo que el Milan tiene más posibilidades de ganar este Scudetto, no por desmérito del Manchester United, sino porque hay un equipo que es tremendamente superior en Inglaterra ahora mismo, que es el Manchester City, que ha cogido velocidad de crucero y que veo muy complicado que nadie le pueda quitar de ese primer puesto. A ver, nos pregunta también Beatriz Eratops: ¿qué libros recomendáis de fútbol italiano? Yo no sé si has leído tú alguno de fútbol italiano, a mí me gusta mucho, me ha gustado siempre, y me he leído uno,
nada más, ¿vale? Tengo pendiente leerme Fútbol Total de Arrigo Sacchi, pero el que me he leído es Historias del Calcio de Enrique González, que fue un corresponsal en Italia del País al que Santiago Segura la llamó para hacer una columna semanal. Y trata todos los temas de esa locura que es el fútbol italiano y esa locura que es Italia, ¿no? Desde la comida, la gente, la actitud, el fascismo, la mafia y de todo. Y es algo que él improvisaba después del último partido del domingo. Improvisaba unas líneas y las mandaba. Y es una radiografía de la cultura italiana que le recomiendo a cualquiera, de los mejores libros de fútbol que me he leído. No sé si te has leído algún libro de fútbol, ya no sea italiano, ¿eh? O sea, el fútbol también se lee, no solo lo vemos. Y si tienes alguna recomendación, validísima. Me apuntaré esa que me haces. Y yo no he leído ningún libro de fútbol italiano en concreto, pero ahora mismo estoy leyendo Indomable, de Alberto Giogo, de la revista Panenka, y la verdad que me parece un libro muy muy recomendable, hablando del contexto social africano. Y lo dicho, un libro súper recomendable, el de Alberto Giogo, Indomable. Lo apuntamos. Nos dice Geris FF 13, ¿cuál es la competición doméstica más subestimada? Yo, por lo que te conozco, creo que aquí vamos a coincidir. Y ojo, no hemos hablado nada, ¿eh? Que sepáis que hemos coincidido en porcentajes y cosas, pero esto cada uno lo ha preparado por su cuenta. Efectivamente, mi Bundesliga es la liga que considero más infravalorada por el ritmo de juego que hay en sus partidos, por los grandísimos jugadores jóvenes que hay en su competición, en los goles que hay. Para mí es no la mejor liga del mundo, porque creo que eso corresponde a la Premier League, pero sí la liga más entretenida de todas y por ello la más subestimada. Es que estoy totalmente de acuerdo. Además, me ha gustado mucho siempre, incluso hace un par de años es verdad que tenía el nivel un poco más bajo, pero lo ha subido y nadie ha dicho nada. Siempre es una liga de golazos, es una mina constante de talento, tiene una calidad de media tabla para arriba altísima, siempre compiten en Europa y oye, que ay, es que la Bundes, habla mal de la Bundes, pero luego todo el mundo quiere grandes jugadores de la Bundes y el fichaje de Toni Kroos o el fichaje de Haaland o está allí Lewandowski y todo el mundo los quiere, entonces si están allí es por algo, si no, no estarían allí. Vamos, infravaloradísima. Y bueno, tenemos varios seguidores, ¿no? Varias personas del Arsenal, hemos recibido bastantes y hemos intentado pues coger un poco dos que resumen lo que ha preguntado la mayoría, ¿vale? Nos ha preguntado Pablo Dam, ¿qué opináis del Arsenal? ¿Creéis que son años de transición o se tiene que exigir más Arteta? Y nos preguntaba Javi Otero si veíamos al Arsenal levantando la Europa League esta temporada. Yo creo que es una transición, pero se cumplen las dos cosas. Hay que pedirle un poquito más a Arteta, que ya lo ha conseguido, ha logrado hacer una limpia tremenda este mercado invernal y se ha quitado a todos los pesos pesados tóxicos que podía tener en el vestuario, que eso influye muchísimo. Pero en un jugador de la talla de Mesut Özil, que no juega nunca, que es el ídolo de muchos de esos jugadores jóvenes que suben sin jugar y hablando mal de él y demás, es súper tóxico. Eso hace que todo el ambiente sea peor. Y una vez está todo fuera, ya sí que sí, Arteta se centra en el buen fútbol, en sus jóvenes y a tirar para adelante. No va a llegar a Champions League, creo yo, está bastante lejos y el nivel es muy alto, por lo que esa Europa League debería ser prioritaria para ellos, porque queden como queden en Liga, ganar la Europa League te da acceso. Yo creo que la van a luchar, creo que deberían llegar lejos, pero para eso tienen que superar a un Benfica que no es un hueso fácil. No sé, ¿tú qué piensas? Respondiendo a ambas preguntas, en primer lugar, creo que es evidente que el Arsenal está en una etapa de transición. Es una etapa que es un equipo, perdón, que ha estado en la élite deportiva durante muchos años y que ahora simplemente no lo está, porque no tiene los jugadores para ser un grandísimo equipo de Inglaterra. Tú vas línea por línea y no dices, se me ocurre, Thomas Partey es un gran jugador, pero no es uno de los mejores mediocentros del mundo. Y eso que es uno de los mejores jugadores del equipo. Y con respecto a la Europa League, creo que el Arsenal, eso, lo que has comentado, Alex, no va a conseguir clasificación directa para la UEFA Champions League y debe centrarse en esa Europa League para conseguir un importante suplemento económico que es clave para los clubes, sobre todo en la época que estamos viviendo. Sin embargo, creo que hay muchos equipos de mucho nivel, como puede ser el Napoli, como puede ser el propio Manchester United,
el Villarreal que mencionamos antes, que es con Unai Emery, que es su competición fetiche. Creo que va a estar muy complicado que el Arsenal pueda levantar esta UEFA Europa League. Totalmente, totalmente. Ahora nos preguntaba, y esta me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho no solo los jugadores ya creados, sino esos grandes talentos, ¿no?, que están viniendo. Nos preguntaba Pep Martel, ¿cuál es el mejor jugador joven del momento en cada gran liga europea? Y nos dice que para él, en la liga, es Brian Hill. La verdad que sí, el extremo... Perdona que te corte. Si no, quieres, vamos liga a liga y vamos comparando. Vale. Sí, tenemos sin problema. A ver, comienza tú. En la liga, en nuestra liga española, yo tengo a Jules Koundé como el mejor jugador joven. En un pequeño matiz, eso de jugadores jóvenes es muy variable, según de la persona, hemos decidido elegir a jugadores sub-23. Jules Koundé es del año 1998 y es mi primera elección. Yo me decanto por Pedri, porque tiene 17 años y ha hecho que, si este Barcelona está jugando algo, es gracias al descaro y a la rabia que tiene ese chavalito canario. Y a mí, vamos, me convence muchísimo. Luego, pasando a la siguiente liga, tengo en la Premier League, estaba dudando, ¿no?, entre Declan Rice y Wesley Fofana, pero me voy a quedar con Fofana, el central de 20 años del Leicester, que es que ha llegado con nada de Francia, salió de Saint-Étienne, jugó un par de temporadas allí, llegó a una liga con un ritmo radicalmente distinto y es que gana todos los duelos y se ha comido a cuanto delantero se le pone por delante. Es que es tremendo. La verdad que la adaptación del francés al Leicester y a una liga muy complicada y muy diferente de la que venía ha sido sobresaliente, pero en este caso mi elegido es Phil Foden, el niño mimado de Pep Guardiola. Iba a decir centrocampista, es que realmente no sabemos lo que es. Juega de interior, de extremo, por ambas bandas, de delantero centro, de falso 9, un jugador completísimo y un diamante en bruto en las manos de Pep Guardiola. Vamos ahora a la Bundesliga, yo creo que aquí coincidiremos, Alex, porque Erling Braut Haaland es un auténtico cyborg. Sí, sí, no, es otra historia, ¿sabes? Por un momento pensé en Gio Reyna, que me gusta mucho, el americano también, que juega su compañero en el Borussia Dortmund, pero que digo, vale, igual es trampa poner a Haaland, pero es que está rompiendo cuanto registró ahí, si es que no necesita dos tiros para hacer un gol, es que es una barbaridad. Un animal el noruego. Yo pensé en Florian Wirtz, que es un jugador del interior del Bayer Leverkusen que me gusta mucho, pero es evidente que el nivel del noruego desde que llegó a Dortmund, no, desde el RB Salzburg, que ha sido absolutamente extraordinario y ya es a día de hoy uno de los mejores delanteros del mundo. Pasamos a tu Serie A, Alex, donde yo tengo a Kulusevski, el extremo media punta de la Juventus de Turín. Sí, sí, es Kulu, el sueco es pura cantera del Atalanta y se nota en su juego, ¿no? Cómo puede jugar por la banda, cómo puede jugar en ataque, cómo puede ser la referencia, trabaja sin balón, lo hace todo bien. Pero yo creo que lo que está haciendo Achraf Hakimi en el Inter, vamos, aquella frase de, me parece que fue de Cristiano Ronaldo, ¿no?, que si todos estuvieran a mi nivel ya habríamos ganado, ¿no? Todos estuvieran al nivel de Hakimi, el Inter estaría ya en la final de Champions. ¿Sabes? Es una cosa, es que es un puñal por la banda. Un jugador sistema, como se les conoce, y en una posición muy concreta, como es la de carrilero derecho, se le adapta, vamos, como anillo al dedo. Y por último, vamos a la Ligue 1. Aquí hablaste antes de trampa, de si Haaland era trampa o no. Aquí yo creo que Kylian Mbappé, que ya es campeón del mundo, que ha ganado varias Ligue 1, yo creo que es trampa. Lo he dejado aparte, es evidente que es el mejor jugador sub-23 del campeonato francés. Y mi elección, mi segundo mejor jugador joven de la liga francesa es Boubacar Camara, el mediocentro defensivo que también puede jugar de central del Olympique Marseille. Como futbolista, Camara, y me sorprende la elección porque el estado del Marsella es absolutamente caótico y con la salida de Villas-Boas y todo, y hombre, a ver, destacar dentro de un ambiente caótico siempre es bastante positivo, pero yo me he decantado por... he ido a lo fácil, ¿no? Me he ido al líder, ¿no? Me he ido, digo, con el Lille, ¿por qué el Lille lo está petando? Cuando un equipo es líder, no siempre es porque solo ataque bien, sino porque tiene que defender bien. Y Sven Botman, el central de 1,95 llegado del Ajax este verano,
está siendo un muro, gana todos sus duelos y me está dejando unas impresiones buenísimas. Sí, central con mucha planta, con mucha envergadura y eso, es neerlandés, por supuesto juega muy bien la pelota y está siendo al lado de Fonte un seguro de vida en la defensa del equipo del norte de Francia. Oye chicos, no lo he dicho antes, estamos hablando de esto, hemos hablado de los mejores jugadores jóvenes, antes de jugadores que nos han gustado, cómo vemos las eliminatorias. Podéis dejar todas vuestras impresiones y todo lo que queráis en los comentarios, si no estáis de acuerdo, si estáis de acuerdo, si os gusta, si no, si nos hemos dejado a alguien, en los comentarios todo, ¿vale? Luego, nos preguntaba, ya estamos llegando ahí, nos vamos acercando al final de lo que va a ser el vídeo de hoy, y nos preguntaba Darío López 99, ¿creéis que es posible que vuelvan los clubes sudamericanos a plantar cara a los europeos como antes? Yo creo que no, pero bueno, ¿tú qué opinas? No, yo creo que tampoco, por capital, por simple economía. Yo creo que el dinero ahora mismo está en Europa, Sudamérica va a seguir creando talento, pero esos talentos cada vez más temprano se van a grandes clubes europeos, bueno, o no tan grandes, aunque estamos hablando del ejemplo de Ángel Correa, que se fue al Atlético Madrid, de Gabriel Jesús, que fue al Manchester City, y eso, todo con una edad muy, muy temprana, y creo que esto va a seguir siendo una constante en los próximos años. Sí, además, no solo es por los clubes que tienen dinero, sino que la contrapartida de los que no tienen tanto dinero muchas veces es intentar fichar el talento joven antes de que explote. Y eso hace que jugadores argentinos, brasileños, uruguayos, con 5 o 6 partidos en la élite, alguno incluso, como fue el caso de Vinicius Junior con el Real Madrid, sin haber debutado con el primer equipo, ya eran jugadores de un traspaso de 30, 40 millones. Y eso es una barbaridad con lo que efectivamente creo que el fútbol sudamericano no puede competir. Además que lo que es la Champions League llama mucho. Es el torneo de clubes que todo jugador quiere jugar. Es como jugar un mundial. Allí tienen la Libertadores, que tiene un mérito tremendo, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo. Y luego, mira, hablando de Libertadores, hablando de la Champions League, nos pregunta Nacho Pastor, ¿quién creemos que es más probable que gane la Champions League este año? Buena, vaya pregunta para estar acabando. Es muy difícil, yo creo, y la Champions es un torneo de momentos, que eso, que cualquier pronóstico en 5 minutos se va al garete. A día de hoy, creo que Bayern y Manchester City, yo los considero favoritos, porque el Bayern viene de donde viene, es un equipo que siempre compite bien en los días clave, y el Manchester City es que a día de hoy es el mejor conjunto de Europa. Yo también pongo al Paris Saint-Germain en esa terna, aunque un escalón por debajo. Creo que, simplemente creo que tienen al mejor jugador del mundo, y ese mejor jugador del mundo se llama Neymar Jr. Otra cosa es su estado, si es un jugador propenso a las lesiones. Pero eso, y otro equipo que debería estar en la terna, pero creo que por las bajas no lo va a estar, es el Liverpool de Jurgen Klopp. Yo siempre he dicho que la Champions League no tiene un favorito claro. O más bien que no tiene favorito, porque decir que todos son favoritos no, tampoco es justo. Hay demasiados equipos y todos los años vemos sorpresas. El año pasado se planta allí el Atalanta, se planta el Ajax hace 2 años. O sea, vamos teniendo finales extrañas o semifinalistas que se cargan a un equipo grandísimo, ¿no? Que sí, que muchas veces la gana el Madrid, la gana el Bayern, sí. Pero siempre hay un grande que cae por culpa de alguna sorpresa. ¿Qué pasa? Que si tengo que elegir uno, creo que por juego y por dinámica, el Manchester City puede estar en su año para intentar ganar la Champions League. Tienen una seguridad defensiva que hacía muchísimo tiempo que no tenían. Han demostrado ser un equipo que funciona incluso sin depender de sus mejores piezas. Se ha lesionado Kevin De Bruyne y el equipo, con un Gundogan que se ha hinchado a meter goles y ahora se le apoda Gundogan, se ha olvidado de De Bruyne y funciona exactamente igual. Cuando las piezas de un equipo no dependen únicamente de uno, es un equipo mucho más fuerte. Y es lo que hace que, por ejemplo, un Paris Saint-Germain sin Neymar años anteriores se haya quedado a las puertas pero nunca llegara a la final. El año pasado sí estuvo Neymar y sí llegaron a la final. Sí, completamente de acuerdo contigo. Y ya, bueno, esta es ya nuestra última pregunta de hoy y creo que también es bonita dejarla aquí para el final, porque estamos haciendo esto porque realmente nos gusta y porque hay gente que nos ha motivado. Y nos pregunta de Notorious Fic, ¿cuáles son nuestros referentes en el periodismo deportivo y por qué?
Y aquí te dejo que empieces. Pues en el periodismo deportivo, tal vez ese periodista que me ha llamado más la atención siempre es Axel Torres, por su nivel de conocimiento del juego, por su entendimiento del juego también, por su capacidad para seguir muchísimas ligas menores, que cosa que comparto también, por supuesto no a ese nivel, pero que me gusta estar informado de eso, de ligas más underdogs. Y me gusta mucho todo su trabajo en televisión, en radio, en podcast, en periódicos, etc. Axel Torres es uno de mis grandes referentes. ¿Y el tuyo, Alex? Sorpréndenos. No, ahí tenía, yo tenía en mi lista porque digo, bueno, a ver, vamos a elegir unos cuantos, ¿no? Y tenía, por supuesto, tenía a Axel, que es un referente absoluto. Pero yo creo que sobre todo ahora mismo tengo como dos grandes influencias. La primera es Joel Sierra, que es un periodista de Esfera Sports, que fue, digamos, la persona por la que yo me empecé a interesar por el calcio y por el fútbol italiano. Porque escribía de una forma que me llamaba muchísimo la atención, porque te convencía, te creías la historia, te daba un contexto, y no solo aprendías de fútbol, sino por la cultura de un país o de un equipo. Y el otro, que es que este, creo que, bueno, esto no es una novedad, es el referente absoluto a día de hoy de la Liga, que es Miguel Quintana, que tiene un contenido de YouTube que es una maravilla, desde los invitados que tiene al trato y cómo consigue que una liga que está en pleno bajón, y sé que mucha gente no va a estar de acuerdo, pero la liga está en pleno bajón, por lo menos desde mi punto de vista, siga siendo atractiva, siempre busca el punto positivo al peor partido de la jornada, siempre tiene algo y convence a la gente de que aunque no sea la mejor liga, tiene algo que ver. Y eso, convencer a la gente y hacer creer que un contenido que a lo mejor no es tan bueno es vale la pena verlo, es algo que es diferencial. Y a mí, me encanta. Muy fan aquí también de mi tocayo, Miguel Quintana. Y aquí finaliza el vídeo. Recordad, chicos, que podéis responder a las preguntas que nosotros hemos contestado en comentarios. Y recordad que en área de penalti, la pelota no se mancha. Chao, chao.